Increíble. Los demócratas le huyen a Biden como si fuera el chamuco. No es broma, mi gente. El presidente Joe Biden parece tener menos amigos en su partido que un cactus en el desierto. Los congresistas y senadores demócratas ya no quieren ser vistos con él. Ni en fotos, ni en eventos, ni en sueño. Pobre Joe. Según los chismes políticos de Reuters y el Washington Post, 25 representantes demócratas están cocinando una carta pidiéndole a Biden que se retire de la carrera presidencial. Parece que hasta sus compañeros de partido lo quieren más lejos que la suegra en Navidad. Y ojo, solo 3 congresistas han tenido el valor de decirle públicamente a Biden que se haga a un lado. El resto está más callado que un velorio. Jill Biden y Hunter Biden, los grandes defensores del presidente, están echando toda la carne al asador para mantenerlo en la contienda. Jill, cual superheroína, lo ayudó a bajar las escaleras después del debate desastroso y hasta abrió los rallies del presidente. Hunter, por su parte, sigue participando en reuniones oficiales, a pesar de las investigaciones en su contra. ¡Qué familia tan unida! Mientras tanto, los demócratas están corriendo más rápido que Speedy González para alejarse de Biden. Este viernes, en un rally en Madison, Wisconsin, la senadora Tammy Baldwin ni se asomó. Su equipo de comunicaciones dijo que ella está ocupada con su propia campaña. Claro, como si no supiéramos la verdad. Incluso 13 gobernadores demócratas se reunieron con Biden en la Casa Blanca, pero solo 3 se atrevieron a hablar con la prensa después. El resto desapareció como por arte de magia, dejando a Biden más solo que un perro en misa. Y es que el 70% de los americanos creen que Biden ya no tiene las habilidades mentales para ser presidente. Los candidatos demócratas temen que la situación del presidente les cueste sus puestos en las próximas elecciones de noviembre. Así que prefieren esconderse y evitar cualquier contacto con él. Biden está más solito que un diente de leche, y los demócratas están haciendo todo lo posible para que sus carreras políticas no terminen en el mismo hoyo. ¡Ay, la política, qué chistosa y cruel puede ser!